Autoridades de gobierno despojaron de varias propiedades a la Fundación del Río en el municipio de El Castillo, Río San Juan, denunciaron directivos. Esto lo hizo a través de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de los Recursos Naturales, Marena. Desde el mes pasado inició con la confiscación por la vía de los hechos al enviar a funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales, Marena y Policía Nacional a tomarse, a confiscar al menos 6 propiedades patrimonio de la organización que suman un total de 454 manzanas de bosque. Algunos de estas áreas eran de regeneración natural y de reforestación que se había venido trabajando con pobladores en el municipio, en los municipios de Río San Juan. Estas 6 propiedades, dos son áreas o terrenos rurales. Uno de ellos donde estaba nuestra radio, la radio Voz Juvenil, que cubría todo el municipio de El Castillo y parte del municipio de San Carlos. Y las otras propiedades son 4 áreas de conservación patrimonio de la organización, entre ellas la Reserva Silvestre Privada del Quebracho, la Estación Biológica Mancarroncito, la Área de Conservación de Agua Fresca y la Área de Conservación de la Lapa Verde. 3 de ellas están ubicadas en el municipio del Castillo y una de ellas está ubicada en el municipio de San Carlos, en el archipiélago de Solentiname. No es la primera vez que Fundación del Río es víctima de ataques gubernamentales como este. En diciembre de 2018, el organismo fue despojado de su personería jurídica en una sesión express de la Asamblea Nacional. Nosotros enviamos comunicación. Solicitamos una reunión con la ministra de Marena, Sumaya Castillo, sin embargo no obtuvimos respuesta y frente a esa negativa de respondernos, enviamos una notificación con el objetivo de que se abstengan de hacer y violentar los derechos tanto de la libertad de asociación como del derecho a la propiedad privada. Enviamos una notificación a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Recursos Naturales Marena. Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Esta acción no es más que una continua violación a los derechos constitucionales de los y las nicaragüenses, una violación a los derechos humanos de nuestras organizaciones por alzar la voz en la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestro ambiente, de nuestras áreas protegidas. Marcos Medina, Noticias 12.